vida, compañeros. Aunque hoy disponemos de novedosos reproductores de sonido digital, hay muchos audiófilos que invierten bastante dinero en ensamblar los viejos, pero excelentes equipos de sonido tipo vintage, es decir, equipos de la época de la alta fidelidad con tornamesas, caseteras y sintonizadores, pero a los cuales también les quieren instalar los reproductores MP3 y el sistema Bluetooth. Hoy veremos cómo fabricar una unidad de este tipo que se pueda integrar a un sistema de sonido de alta fidelidad, incluyendo el amplificador de tornamesa y todo. Vemos la idea de nuestro cliente para la unidad. Esta deberá tener un switch on-off e incluir también un medidor de niveles de LEDs, que era lo más avanzado de la época. Podremos además intercambiar la fuente de sonido como tornamesa, MP3, Bluetooth y alguna otra fuente adicional, por lo cual hay que instalarle un selector de función tipo llave, clásicos también de la época. Por estética cambiaremos el diseño, pondremos el interruptor y su luz LED, el MP3, estará fijado en el panel principal. El medidor de niveles estará oculto detrás de él por un visor oscuro, a través del cual iluminan los LED. Por último, nuestro selector de funciones también indicará con una luz lateral la fuente que se encuentra seleccionada en el momento. Finalmente, colocaremos la marca escogida por nuestro cliente. Contamos con estos elementos: un transformador de 12 voltios, un interruptor de encendido y apagado con su correspondiente botón, una llave selectora de 3 polos, 3 posiciones, clásica de la época y su perilla. También un indicador de niveles de montaje simple, 2BA656, que hemos sacado de una vieja grabadora. Un módulo reproductor de MP3, Bluetooth, radio FM y entrada auxiliar, que incluye un control remoto para el manejo a distancia. Tenemos también el display semitransparente que ocultará nuestro indicador de LEDs. Por último, disponemos de esta carcasa metálica que era de un reproductor de DVD a la cual hemos pintado previamente. Comenzamos el ensamble haciendo las perforaciones necesarias para montar todos estos componentes. A nuestro transformador, por ejemplo, ya le hemos hecho previamente las mediciones de los orificios y escogido los tornillos. Para montar el interruptor y la llave selectora necesitamos hacer unos soportes en lámina que deben contar con las perforaciones adecuadas para su uso. Las medidas deben corresponderse con el diseño previo de la unidad. Si quieres profundizar en el manejo, corte y doblado de la lámina galvanizada, puedes ver uno de nuestros videos anteriores. Esta es la llave selectora de función. La parte trasera está asegurada con un tornillo y la delantera con pegante instantáneo por causa de los repujados en alto y bajo nivel de la base del chasis. Cortamos ahora otra porción de lámina para la parte trasera en donde se ubican los terminales RCA de entrada y salida del sistema, así como también la entrada del cable de alimentación. La ubicación de las perforaciones debe hacerse milimétricamente para no tener después dolores de cabeza. Un procedimiento que nos ayuda a que el taladro no se deslice hacia un lado es el uso del llamado centropunto. En este caso podemos utilizar una simple puntilla de pared. Hacemos un ensamble de prueba para estar seguros que nuestro mueble queda con las medidas correctas. Ahora
procedemos a hacer las perforaciones para el cable de alimentación y los terminales RCA para la unidad. Estos terminales también los encontramos en una antigua tarjeta de VHS de la cual retiramos el componente. La medición es sencilla, igual que se hace en el caso de una plantilla para el pie. Algo importante es eliminar la rebaba que queda en la lámina al hacer las perforaciones. También hacemos las perforaciones para los tornillos y, terminado este proceso, aseguramos las terminales a la lámina trasera de la unidad con ellos. Ahora vamos a conectar el cable de alimentación al transformador y al interruptor de encendido y apagado de la unidad. Asumimos que el espectador tiene los conocimientos necesarios para efectuar todas estas conexiones. Si no es el caso, por favor asesórese de un profesional para no exponerse a choques eléctricos o cortocircuitos. Ensamblamos nuevamente para poder tener idea de los cortes que debemos hacer en la lámina y así poder montar correctamente nuestros medidores de nivel e indicadores de función con LEDs. Como esta parte debe quedar oculta tras la ventanilla, los segmentos deben ser cortados en dimensiones menores que las de esta. Recordemos que tanto el módulo MP3 como la ventanilla semioscura van sobre el panel principal. Es preferible elaborar este soporte de manera que los indicadores se puedan montar y desmontar fácilmente si es necesario, y es por eso que hemos dejado estas lengüetas en el soporte. Fijamos ahora con tornillos el soporte a la base del chasis. Hemos terminado ya nuestro chasis. En la segunda parte de este tutorial, haremos la elaboración de los circuitos y sus respectivas conexiones, así como también los retoques finales y el panel frontal. Si te gustó este video, por favor suscríbete y comparte para que todos puedan beneficiarse gratuitamente de él. Muchas gracias por tu atención.